el himno de España descubría Villaseca de la Sagra su nuevo e imponente monumento. Casi 4 metros de alto y 4 más de largo para rendir homenaje a la fiesta de los toros. Si Castilla-La Mancha es la comunidad que más toros da en toda España, la Sagra es el corazón de Castilla-La Mancha. Entonces yo creo que estamos en uno de los lugares donde más se aprecia el toro bravo y donde más se aprecia la cultura del toro. Homenaje al toro de Lidia como pilar de la fiesta, aseguran la cultura también y la historia de este pueblo sagreño. Un toro con la bandera de Villaseca en una asta. Pues esta cultura ahora significa un apoyo más a lo que es la fiesta del mundo del toro, que creo que estos momentos tan difíciles en los que corren tiempos, en los que hay mucha gente que apuesta por la eliminación de los festejos taurinos y demás, y creo que erróneamente porque representa las tradiciones más arraigadas en España. Más de 1000 kilos de escultura que se completan con un pedestal y vidrieras. El proyecto comenzó en 2014. Con varillas de acero hice la forma del toro. Luego le acoplamos la estructura interior para que se sujetara y después la revestimos con placas de acero. Acto seguido le volvimos a revestir con malla de acero también y luego la resina. Una escultura para el recuerdo en Villaseca de la Sagra que incluso fue bendecida.